Thank you, ladies and gentlemen, for giving me this chance to speak with you today. I must apologize for giving my remarks in English. I will put what I say on my slide to make it easy for you and the translators to understand it. This will make sure that I do not use too many words. And with a professor, that is always a good idea. My goal today is to locate the concept of a charter city within the broader context of the reform zone. I'll do that in four steps. Speak first about the basic concept of reform. Daré ejemplos de reformas y zonas. Y voy a también mencionar algunos problemas. Primero, una reforma. Cada sociedad necesita reglas. No nos funciona y una nueva regla sería mejor. Una reforma, entonces, es un cambio en la para mejorar la calidad de vida para la mayoría de personas. Quiero dar un pequeño ejemplo. Cuando en una ciudad hay pocos vehículos, una buena regla en la intersección era deténgase cuando el semáforo está en rojo y avanzar cuando está en verde. Una situación como esta, donde ningún vehículo puede avanzar, cada intersección está bloqueada. Mejor una nueva regla. Solo si puedes salir de la intersección. Aprobar una nueva ley con una nueva regla es la parte fácil. Usualmente la reforma no es la regulación. Más bien, reemplazan una regla mala con una regla mejor. Eso significa que la reforma exige un gobierno que pueda aplicar esa nueva regla. Las nuevas reglas. ¿Acá? Pero algunas personas siempre van a perder, son los perdedores. En el ejemplo del tráfico, con la nueva regla, la mayoría de personas son ganadores porque pueden llegar a casa antes. Pero perdedores serán las personas quienes reciben una sección. Si los perdedores pueden detener la aplicación de la nueva regla, vuelve el tráfico. Una verdadera reforma crea valor. Si la ganancia total para todos los ganadores es más grande que la pérdida para los perdedores, a eso nos referimos cuando decimos que crea valor. Y las verdaderas reformas crean valor de esa manera. Pero siempre hay oposición. Las personas quienes rompen la regla siempre se oponen a su aplicación. Esas personas siempre afirman que la regla no es. For developing
Para que crezca una economía en desarrollo, sus líderes, ya sean líderes políticos o económicos, deben crear valor al implementar las verdaderas reformas. Para implementar una reforma, tienen que buscar la nueva regla y aplicar esa regla. La ventaja de una zona de reforma es que evita la fuerza coercitiva para establecer una nueva regla. Las personas pueden decidir si quieren trabajar o vivir en una zona con reglas nuevas. Eso permite que las personas que quieran probar una regla nueva lo puedan hacer sin obligar a todos o a los demás a cumplir con la regla. Eso ayuda a crear legitimidad para las reglas. Las personas que se ubican en esta zona aportan legitimidad a la zona. Van para esta zona sabiendo cuáles serán las reglas. Primero quiero destacar la diferencia entre una zona de reforma que he descrito y una zona de concesión. Hay una diferencia entre zonas que son geográficas y zonas que son virtuales. Las zonas pueden ser grandes o pequeñas, y las zonas podrían importar servicios gubernamentales o no. Y voy a explicar los cuatro puntos. Algunas zonas con nuevas reglas no crean valor para toda la sociedad. Crean unos pocos ganadores y muchos perdedores. Para estos pocos ganadores. Por ejemplo, si las empresas o las personas que trabajan en cierta zona no tienen que pagar impuestos, ellos son ganadores, pero los demás que pagan impuestos en el país son los perdedores. La prueba para una reforma es preguntarse, respecto a una política, ¿sería bueno que esta política durara para siempre? ¿Sería bueno que esta política se extendiera a todo el país? Si a cualquiera de esas preguntas la respuesta es que no, entonces la política es una concesión, no es una reforma. Una exención temporal de impuestos es una concesión, no es una reforma. En la nación, el país insular de Mauritania, empezaron en una zona de libre comercio y los trabajadores pudieron trabajar en esa zona, y es una reforma que se extendió a todo el país y se ha mantenido desde entonces. En otro caso que hemos mencionado varias veces el día de ahora, se permitió la inversión extranjera directa bajo algunas reglas en zonas especiales en China, geográfica es donde podemos colocar una frontera, lo podemos marcar en el suelo. Pero también se puede crear una zona virtual con otra serie de reglas que cualquier persona en cualquier lugar del país puede adoptar. La zona libre, la zona franca en Orisha fue una zona virtual. Empresas en cualquier lugar de la isla podían decir que estaban en esa zona, y si lo afirmaban, tenían que seguir diferentes reglas. Tenían acceso libre
a impuestos, pero toda su producción debía exportarse. Una zona geográfica puede ser grande o puede ser pequeña. Podría ser tan pequeña como un par de hectáreas, podría ser solo lo suficientemente grande para una zona industrial, o podría ser lo suficientemente grande para una nueva ciudad, 100 kilómetros, donde podría albergar 1 millón de personas. Y les voy a mostrar unos ejemplos del tamaño de 100 kilómetros cuadrados. Las dos zonas en rojo en el mapa que yo dibujé sin consultar a nadie demuestran zonas de alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Hasta una nación geográficamente pequeña como El Salvador podría considerar una zona lo suficientemente grande para albergar una ciudad, si esta zona le permitiera implementar algunas reformas importantes. Por último, es posible que un gobierno importe servicios de otro gobierno. Por ejemplo, en los años previos a los Juegos Olímpicos en Beijing, el gobierno chino importó los servicios de regulación aérea de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Pidieron a esta administración, FAA, que ingresara y redactara su conjunto de regulaciones de seguridad aérea, porque tenían más experiencia y lo habían hecho de forma exitosa. Eso llevó a una reducción dramática en la muerte de China, y ahora sus aerolíneas son de las más seguras del mundo. Mauricio también importó algunos servicios gubernamentales. Ya que había sido miembro de la mancomunidad con Gran Bretaña, las decisiones judiciales de Mauricio podían apelarse hasta la Corte Suprema de Alemania. Incluso después de su independencia, pudo depender de las decisiones y apelaciones hacia la Corte Suprema de Gran Bretaña, y eso lo hizo de forma voluntaria, porque aportó credibilidad a su sistema legal. Les ayudó a pasar del libre comercio con la exportación de textiles a ser un centro de servicios financieros, porque sus tribunales eran independientes de los gobiernos electos a través del proceso político y gozaban de credibilidad. Las Islas Salomón también han importado servicios, policía y tribunales de Australia. Una ciudad charter es una forma geográfica, una zona geográfica grande para una reforma. Una ciudad charter podría incluir o no la importación de servicios gubernamentales. Shenzhen era una ciudad charter exitosa. Era una zona geográfica grande. Tenía unos 400 kilómetros cuadrados y era geográfico en el sentido que podían incluir los controles fronterizos de lo demás de la zona para entrar a Shenzhen durante algún periodo, y era una zona de reforma porque permitió que este nuevo modelo, que incluía la economía del mercado y la inversión extranjera, pero no dependía de servicios gubernamentales importados. En el sentido pragmático de encontrar ese gato que caza el ratón, en China, cuando era útil importar servicios gubernamentales para la aviación, pues así lo hicieron.
pero cuando no era útil para gobernar el modelo económico y la inversión extranjera directa, pues no lo hicieron. Deng Xiaoping tenía claridad acerca de por qué utilizó esas zonas especiales. Dijo, al principio había diferencias de opinión acerca de la reforma y la política abierta. Yo quería desanimar el conflicto y tener más tiempo para la acción. Una vez que empiezan las disputas, complican el tema y perdemos mucho tiempo. Como resultado, no se logra nada. Aunque las circunstancias económicas en China son diferentes a las circunstancias acá en El Salvador, es importante recordar que Deng Xiaoping entró al poder justo después de un periodo de mucho conflicto en China, el periodo de la Revolución Cultural. El desafío de él era implementar la reforma sin volver a encender ese conflicto, el conflicto de tantos años. Quiero ahora referirme a algunos ejemplos de reformas. Primero, mencionaré unos ejemplos que podrían demandar toda una ciudad para poderlas implementar. El primero es algo que podríamos incluso intentar en los Estados Unidos. Esta estrategia para la reforma es algo que podrían utilizar todos los gobiernos. Ahora tenemos una tecnología para tener carros o vehículos controlados por computadoras y no por pilotos humanos. Es difícil combinar esos vehículos con otros vehículos manejados por personas. ¿Es posible que en algunos estados de los Estados Unidos pueda decir que nosotros vamos a fundar una nueva ciudad con la regla que todos los vehículos de esta ciudad serán controlados por computadoras? Comparada a otras ciudades de los Estados Unidos. Es claramente una reforma que tendría que aplicarse a toda una ciudad, porque el vehículo debe poder circular por toda la ciudad. Quiero citar otro ejemplo. Tal vez no sea un ejemplo relevante para El Salvador. Me gustó mucho escuchar. El gas natural tiene la ventaja que es un combustible bastante limpio. Se vuelve más barato en muchos lugares del mundo y lo podemos utilizar para generar electricidad, como es el plan acá. También hay tecnología existente que nos permite utilizar el gas natural para impulsar a vehículos. Ahora quiero describir las reformas que podrían utilizar la importancia de que el gobierno podría aplicar para una zona geográfica más pequeña. No necesariamente una ciudad chica. Imaginemos que un país quiera expandir una ciudad para construir un nuevo barrio y crear una oferta mucho más grande de la vivienda para las personas que quisieran vivir en esa ciudad. Las empresas de un país, podría ser Francia, podría aportar los servicios públicos, agua, electricidad, comunicaciones. Es un formato conocido de importación de servicios. Bretaña, y en este acuerdo se le pide a Gran Bretaña aportar los servicios de regulación
de estos nuevos servicios. Los servicios son monopolios. Pueden cobrar tarifas que son demasiado altas e ineficientes si no son reguladas. La combinación de la regulación gubernamental y la provisión de servicios por empresas privadas es un modelo que funciona en muchos lugares del mundo. Podría funcionar mejor que un modelo APP. Y si un país no tiene mucha experiencia en la regulación de servicios públicos, así como China importó la experiencia del FAA, ese país podría importar la experiencia regulatoria de otro país como Gran Bretaña. O nos imaginamos que un país que enfrenta altas tasas de delincuencia quiera tener una zona de baja criminalidad. Podría pedirle una agencia de algún país, tal vez Canadá, tal vez Chile, que controlara la contratación y promoción de los oficiales de policía en dicha zona. El país también le podría pedir a la Corte Suprema de otro país, nuevamente podría ser Gran Bretaña, que seleccionara y promoviera los jueces de la zona y que su tribunal fuera la corte de apelación para los casos que emergieran de esa zona. En este sentido, gozando de las mismas ventajas que logró utilizar Mauricio. Es importante notar que en este caso se puede pensar en diferentes provisiones para los diferentes poderes del gobierno. Si se implementara acá en El Salvador, la legislatura siempre podría aprobar las leyes para todo el país. Pues, británicos o salvadoreños nombrados por el sistema aplicarían el derecho salvadoreño, las leyes salvadoreñas para la zona, y el sistema canadiense o chileno o el que fuera podría promover y administrar la policía con la jurisdicción únicamente en esta zona. Ahora bien, algunos problemas que hay que evitar. La fuerza coercitiva es el enemigo del progreso. Si la zona de baja criminalidad se establece donde nadie vive, las personas tendrían la libertad de decidir si quieren vivir en esta zona una vez sea. Aunque la mayoría de residentes o trabajadores de la zona votaran a favor, algunas personas siempre se verían obligadas a vivir con un sistema que no quieren. Cada zona tendrá un gobierno. Para privatizar algún servicio del gobierno, las zonas deben tener otros servicios gubernamentales como la regulación de los servicios. En una zona bajo el control de una empresa, la empresa será el gobierno. En una zona bajo el control de una junta nombrada o establecida, esa junta es el gobierno. La pregunta fundamental es cómo esperar que el gobierno rinda cuentas. No nos preguntamos si tener el gobierno o no. La rendición de cuentas es la clave para asegurar que la provisión de estos servicios de gobierno sea eficiente y que son el tipo de servicio que las personas quieren. Hay
hay muchas maneras en que se podría establecer esta rendición de cuentas. Por ejemplo, en una zona con regulación extranjera de los servicios públicos, o en una zona con los mecanismos que he descrito para reducir la criminalidad, podría haber un acuerdo que exige o pide una votación periódica para continuar la zona o no. Tal vez votación entre las personas que actualmente viven en esa zona. Se podría pensar en muchos mecanismos de esta manera, pero lo que no se puede evitar es la obligación y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas de las instituciones que proveen y que aportan los servicios del gobierno. Quiero concluir. Yo dije que iba a utilizar pocas palabras. Un gobierno eficiente puede ser una ventaja competitiva. Los trabajadores, residentes e inversionistas no buscan lugares con un gobierno débil. Buscan lugares con un gobierno eficiente. En los Estados Unidos, las personas van a una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que tenga un gobierno fuerte y eficiente. Se van de ciudades como Detroit, que no tienen estos gobiernos. La trampa que enfrentan muchas sociedades es que el gobierno no puede hacer reforma si no puede aplicar nuevas leyes, pero no puede aplicar nuevas reglas hasta que haya reformado. La nueva oportunidad que podría estar disponible en el mundo de ahora es una oportunidad en que vemos que los países pudieran importar no solo bienes y servicios privados, pero también servicios de gobierno. Podríamos estar entrando a una era de comercio de servicios de gobierno. Y al mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, una nación puede hacer de su país un lugar más atractivo para vivir y trabajar, y lo puede hacer rápidamente. En la ciudad de Detroit, importaron un jefe de policía que había trabajado bajo el antiguo jefe de policía de Nueva York, cuando este era jefe de policía de Los Ángeles. No tenía que ser alguien que había vivido y trabajado toda su vida en Detroit. La zona de reforma le da a un país la oportunidad de experimentar, ya que algo como la importación de servicios gubernamentales podría ser un tema controversial. Una forma de empezar podría ser la zona de reformas, para empezar a experimentar. Una zona de reforma, una zona vacía, podría evitar la fuerza coercitiva y generar legitimidad para las reglas de la nueva zona, porque las personas de manera consciente eligen movilizarse para vivir en estas zonas. Es mucho más fuerte que el voto de la mayoría. Es una forma de consentimiento universal de todas las personas que se ubican en esta zona. Ahora, Gordon Brown tiene una cita que aquí he repetido, que al establecer el Estado de Derecho, lo más difícil son los primeros 5 siglos. Si el único mensaje que le damos a los países es que si ustedes están empezando solo con la Constitución y tienen que pasar 5 o 6 siglos para instalar reglas, y esto puede dejar a muchas personas sin la propiedad, con
creencia de que el Estado de Derecho mismo no es divino, que las reglas no deberían respetarse ni aplicarse. Irónicamente, la mejor salida del colonialismo podría ser a través de acciones de reforma que permiten la importación de servicios gubernamentales que le dan a los ciudadanos una decisión,